Entonces, nuestro tema de hoy, niños, son las tablas de verdad. Antes de empezar a ver qué son las tablas de verdad, les voy a explicar para qué me van a servir las tablas de verdad. Si ustedes se dan cuenta, niños, cuando nosotros vimos lo que eran las proposiciones simples, nosotros podíamos determinar si la proposición era verdadera o falsa, ¿se recuerdan? Sí. Sí, muy bien. Sí, teacher. Entonces, ahora que estamos viendo lo que son las proposiciones compuestas, ¿cómo vamos a determinar si la proposición es verdadera o falsa? Imagínense que nosotros tengamos una proposición compuesta donde la primera proposición simple es verdadera, pero la segunda es falsa. Entonces, ¿cómo sabemos si la proposición compuesta es verdadera o falsa si una de ellas es verdadera y la otra es falsa? O si las dos son falsas, o si las dos son verdaderas, ¿verdad? Entonces, para eso es que nosotros vamos a utilizar las famosas tablas de verdad. Las tablas de verdad me van a ayudar a mí a resolver si una proposición compuesta es verdadera o falsa, porque para definir si una proposición compuesta es verdadera o falsa, no basta con que yo diga, ah, es verdadera o es falsa. No. ¿Por qué? Porque si estas se componen de una proposición simple que era verdadera y de una proposición simple que era falsa, ¿cómo vamos a saber si la proposición compuesta entonces es verdadera o falsa? Si tiene una que es verdadera y la otra que es falsa, ¿sí? Por lo tanto, nosotros nos vamos a ayudar de las tablas de verdad para poder determinar entonces el valor de verdad de una proposición compuesta. Entonces, coloquemos ahí. Tablas de verdad. Se utilizan para determinar si una proposición compuesta es verdadera o falsa. Este tema no está aquí en el libro, niños. En el libro solo me pedían que les explicara las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, pero ya saben que a mí siempre me gusta que aprendan más de lo que está ahí. Entonces vamos a ver las tablas de verdad, porque es parte del tema de las proposiciones. Muy bien. Entonces, se utilizan para determinar si una proposición compuesta es verdadera o falsa. Cada conectivo lógico de los cuatro que vimos ayer, ¿se recuerdan que los conectivos lógicos que vimos era y, o, sí, entonces, y sí, y solo sí? Cada conectivo lógico va a tener su tabla de verdad, ¿sí? Porque dependiendo del conectivo lógico que hayamos utilizado, va a ser el valor de verdad que va a tomar la proposición compuesta. Entonces vamos a empezar con nuestro primer conectivo lógico, que era y, ¿sí? Que era la conjunción. Entonces vamos a colocar acá la tabla de verdad de la conjunción. La letra I. Y vamos a hacer nuestra tablita. Cada una de las tablitas que vamos a necesitar ahorita necesito que tengan cinco filas y tres columnas, así como está acá. Es solo que estas las van a hacer chiquitas. Estas primeras las van a hacer así chiquitas. Ay, permítanme. Y aquí así, y esta así un poquito más larguita. Así. Así quiero que hagan sus tablitas, por favor. Ahí está, esta es la primera que vamos a hacer. Voy a dejar mi tabla siguiente por acá. Muy bien. Aquí en la parte de arriba, niños, vamos a colocar que la primera proposición se va a llamar siempre nuestra primera proposición. ¿Cómo se llama? Siempre la primera proposición que hacemos en un ejercicio. P. Sí, muy bien. P. La segunda. Q. Muy bien. Y después R. No, aquí Después ya no S. vamos a usar otra Leslie, sino que solo vamos a usar las dos primeras proposiciones. Y aquí en el tercer cuadrito vamos a copiar nosotros cómo quedaría estas proposiciones si las estamos uniendo a través del conectivo lógico y. Ya saben ustedes que este simbolito que está acá significa y. ¿Sí? P y Q, dice acá. Bien. Vean pues, la letra P y la letra Q siempre las vamos a llenar igual en todas las tablitas. La letra P y
y la letra Q siempre se van a llenar igual. La letra P es verdadero, verdadero, falso, falso. La Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, aquí se viene lo bonito ahorita. Ahorita se viene lo bonito. Vamos a ver cómo quedarían los valores de verdad si estamos uniendo dos proposiciones simples a través del conectivo lógico y. ¿Sí? Dice acá que si tenemos una proposición compuesta de la proposición simple P y de la proposición simple Q, si estamos usando el conectivo lógico y, tenemos que ver entonces, si la primera proposición es verdadera y la segunda también es verdadera, la proposición compuesta va a ser verdadera. ¿Sí? Si la primera proposición era verdadera, pero la segunda era falsa, la proposición compuesta unida con la letra I va a quedar falsa. Si la primera proposición era falsa y la segunda era verdadera, la proposición compuesta va a quedar falsa. Y si la primera proposición era falsa y la segunda también era falsa, la proposición compuesta va a quedar falsa. O sea, niños, que si nosotros hacemos una proposición compuesta uniendo las dos proposiciones simples con el conectivo lógico y, la única forma de que la proposición compuesta quede verdadera es que las dos proposiciones que usamos sean verdaderas. Porque si hay alguna de las dos que es falsa o las dos son falsas, la proposición compuesta nos va a quedar falsa. ¿Sí? Ya entendí. Ahorita voy a explicar con el ejemplo ya escrito. Imaginémonos que tenemos la proposición P que dice... Ahí ya puse Q y era P, perdón. A ver, esta cosa me pone mayúsculas a propósito, yo no las quiero, ahí está. Entonces, tenemos la proposición P que dice, hoy es un día soleado. Hoy es un día soleado. ¿Sí? Hoy es un día soleado. Y la proposición Q dice, hoy es un día muy bonito. Muy bonito. Entonces, si yo les pido que hagamos lo que estábamos haciendo ayer, unir nuestras proposiciones simples a través de un conectivo lógico para formar una proposición compuesta. Aquí les pido yo que unamos la proposición P y la proposición Q con el conectivo lógico y. Recuérdense que este simbolito que está acá, ya se los di en la tabla de ayer, este simbolito significa que vamos a unir las proposiciones con la letra I, ¿sí? Entonces acá me está pidiendo que una la proposición P con la proposición Q, pero con la letra I, ¿sí? Entonces acá sería, la proposición P dice, hoy es un día muy bonito. Ah, no, hoy es un día soleado, perdón. Es la proposición P. Y voy a unir con esta, con este conectivo lógico porque es el que me están dando ahorita. ¿Sí? Hoy es un día muy bonito. Hoy es un día muy bonito. Hoy es un día muy bonito. Entonces les pregunto, niños, ¿cómo sabemos que esta proposición es verdadera o falsa? Usando la tabla de verdad. Vamos a ver. La proposición P, ¿qué es, niños? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. 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 Hoy es un día soleado. La proposición Q, ¿qué es? Hoy es un día muy bonito. Verdadera. Entonces, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, la proposición compuesta, ¿cómo va a quedar? Verdadera. Verdadera. Entonces, esta oración que escribimos es verdadera. Verdadera. ¿Se dieron cuenta? Para eso sirve la tablita, ¿sí? Para determinar si la proposición compuesta es verdadera. Falsa. Entonces aquí me están diciendo, la proposición P es verdadera, miren, yo ya lo puse acá. La proposición Q también es verdadera, la tengo acá. Entonces me voy a mi tablita y digo, si la proposición P es verdadera y la Q también es verdadera, la proposición compuesta va a quedar verdadera. Verdadera. Ahora quiero que vean otra cosa. Ese fue el primer ejemplo. Ahora vean esto.
Ahora, ¿qué dice la proposición Q? La proposición Q ya no dice hoy es un día muy bonito, ahora dice hoy es un día muy feo. Entonces, la proposición compuesta quedaría hoy es un día soleado y hoy es un día muy feo. A ver, niños, ¿la proposición Q es verdadera? ¿Hoy es un día muy feo? Falso. Falso. El día está bien bonito, ¿verdad? Es falso. Entonces, otra vez voy a necesitar de mi tabla de verdad para saber si esta proposición compuesta es verdadera o falsa. Ahora, niños, la proposición P, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. Verdadero. ¿Y la Q? Falso. Entonces, me voy a mi tablita. La proposición P es verdadera, pero la proposición Q es falsa. Ahora, entonces la proposición compuesta que yo escribí aquí abajo, ¿va a ser verdadera o falsa? Falsa. ¿Ya? Falsa. Entonces ahora cambió el valor de verdad de mi proposición compuesta, porque según la tablita, si una proposición es verdadera, pero la otra es falsa, mi proposición compuesta tiene que quedar falsa. Eso dice la tablita, ¿sí? Ahora, vamos con otro ejemplo. Imaginémonos que yo digo ahora, en la proposición P, en lugar de decir hoy es un día soleado, digo hoy es un día lluvioso. ¿Sí? Y entonces mi proposición compuesta quedaría, vamos a poner aquí, bonito, y aquí sería lluvioso. A ver, niños, ¿es verdad que hoy es un día lluvioso? Falso. Hoy es un día muy bonito. Verdadero. Muy bien. Ahora, mi proposición compuesta quedaría hoy es un día lluvioso y hoy es un día muy bonito. ¿Cómo saber si esta proposición compuesta entonces es verdadera o falsa? Me voy a mi tablita. ¿Qué dice mi tablita? Si mi primera proposición es falsa, como la que tenemos acá, si mi primera proposición es falsa y mi segunda proposición es verdadera, como está acá, el resultado de la proposición compuesta va a ser es falso. Entonces mi proposición compuesta aquí va a quedar falsa. ¿Sí? Y por último, niños, imaginémonos que ahora tuviéramos así. Ahora tenemos así. De la proposición P. Hoy es un día lluvioso. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. Hoy es un día muy feo. ¿Es verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿cómo saber si mi proposición compuesta es verdadera o falsa? Me voy a mi tablita. ¿Qué dice la tablita? Si la proposición P es falsa, como está acá, ¿sí? Si es falsa. Y la segunda proposición también es falsa, como está acá, ¿verdad? La segunda también es falsa. Entonces, mi proposición compuesta va a quedar falsa. ¿Sí? Y entonces ahora ustedes ya saben para qué sirve la tabla de verdad. Para saber si la proposición compuesta que estoy escribiendo es verdadera o es falsa. ¿Sí? Solo puedo determinar si mi proposición es verdadera o falsa utilizando la tabla de verdad. Yo no lo puedo hacer solo porque, ay, aquí voy a poner que es falso porque yo quiero poner que es falso. No. Tengo que ver mi tabla de verdad. Ya les demostré yo cómo se usa la tabla de verdad. Siempre tenemos que ver cómo quedaría la proposición compuesta viendo los valores de verdad que tienen las proposiciones simples, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirve una tabla de verdad, para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta, ¿sí? Ahora sí ya le entendimos un poco mejor a lo que es la tabla de verdad. ¿Para qué nos sirve? Sí. Muy bien. Pero como les dije, niños, cada conectivo lógico tiene su propia tabla de verdad. O sea que lo que es de una forma con la letra I va a ser totalmente diferente con la letra O y va a ser diferente con el sí entonces y va a ser diferente con el sí y solo sí. Ya que vimos la tabla de verdad de la conjunción, que es la letra I. Ataca la disyunción. Así es. Ahora vamos a ver la tabla de verdad de la disyunción, que es la letra O. Ya saben, aquí empezamos con P y Q. La P y Q siempre van a ir acá en la tablita. P y Q. Muy bien. Y acá vamos a colocar ahora el símbolo de conjunción, que sería la V. Solo que aquí vamos a cambiar la R por la P. Ahí está.
Ahí estamos. Muy bien. Ya saben, acá la tabla de verdad siempre se llena la letra P con verdadero, verdadero, falso, falso. Y la Q con verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Lo único que va a cambiar en todas las tablas de verdad va a ser el resultado final. Se los voy a poner de otro color para que no se vayan a confundir, ¿sí? Ahí está. Vean pues, niños, ahora me toca hacer la tabla de verdad con el conectivo lógico O, ¿sí? Antes era con la I. Yo decía P y Q, cuando P y Q son verdaderas, es verdadero. Cuando P y Q, una es verdadera y la otra es falsa, la respuesta es falsa. Cuando una es falsa y la otra es verdadera, es falso. Y cuando una es falsa y la otra es falsa, la respuesta va a ser falsa. Pero ahora ya no es con I, ahora es con O. Cuando la primera proposición sea verdadera o la segunda también sea verdadera, la respuesta de la proposición compuesta va a ser verdadera. ¿Sí? Cuando la primera proposición sea verdadera o la segunda sea falsa, la proposición compuesta va a ser verdadera. Cuando la proposición, la primera proposición sea falsa o la segunda sea verdadera, la proposición compuesta va a ser verdadera. Y cuando la proposición P sea falsa o la proposición Q también sea falsa, la respuesta de la proposición compuesta va a ser falsa. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la tabla de verdad de la letra O es totalmente diferente a la de la letra I. Porque aquí, en la letra O, con un solo valor de verdad que tengamos, que sea verdadero, ya nosotros podemos decir que la proposición compuesta es verdadera. La única forma de que la proposición compuesta nos quede falsa cuando estamos utilizando el conectivo lógico O es que las dos proposiciones sean falsas. De lo contrario, siempre va a ser verdadera. ¿Sí? Esa es la tablita entonces del conectivo lógico O. ¿Sí? Igual si hiciéramos un ejemplo como el anterior, niños, donde la proposición P decía hoy es un día soleado o, pero ahí sería U, ¿verdad? Porque no se puede usar O hoy, sino que diría hoy es un día muy soleado, U, hoy es un día muy bonito. Como las dos eran verdaderas, sería verdadero. ¿Sí? Ahora, si dijéramos hoy es un día muy soleado, U, hoy es un día feo, de todos modos sería verdadera, ¿verdad? Porque estamos diciendo que o es un día soleado o es un día feo, ¿ya? No estamos afirmando que sea un día feo, solo estamos diciendo que o es un día soleado o es un día feo, ¿sí? Entonces con la letra O va a ser diferente los valores de verdad. Así quedaría entonces la tablita de la letra O. ¿Ya todos copiamos la tablita de la letra O? Sí. Muy bien. Sí, teacher. Vamos ahora, niños, con la condicional, ¿sí? Nos toca la condicional o la implicación. Vamos a ver, a veces simbolito. Condicional o implicación es la que nos toca. O sea, la Luis Miguel. Recuerda a Luis Miguel Cabal. Cabal. Implicación. Muy bien. La condicional o implicación, ya saben que este conectivo lógico es sí, entonces. Muy bien. Aquí igualmente, niños, vamos a llenar. Ay, espérenme, que aquí está mal. Solo voy a cambiar las letras. Aquí va P y aquí va Q. Ahí está. Muy bien. Ya saben, niños, aquí igual vamos a llenar nuestra tablita. La letra P siempre verdadero, verdadero, falso, falso. Y la letra Q siempre sería verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Con el sí, entonces, niños, solo hay una forma de que quede falsa la proposición compuesta. Entonces dice acá, si P es verdadera, entonces Q es verdadera, la respuesta sería verdadera. Si P es verdadera, entonces Q es falso, la respuesta va a ser falso. Si P es falsa, entonces Q es verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Y si P es falsa, entonces Q es falsa, la respuesta va a ser verdadera. O sea que la única forma de que nuestra proposición compuesta quede falsa cuando utilizamos el conectivo lógico sí, entonces, es que la primera sea verdadera
y la segunda a falsa. De ahí, en todos los demás casos, nuestra respuesta siempre va a ser verdadera. Cuando usemos el conectivo lógico, sí, entonces. Me avisan cuando hayan terminado de copiar esa tablita, ¿sí? Esta está bien rara, teacher. La tercera. Ajá. Sí, sí, porque solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, se vuelve falso. Ya terminé, teacher. Muy bien. Ya terminé, teacher. Ya terminé, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Excelente, excelente. Ahora, niños, les iba a decir, estas tablitas las pueden tener. Yes, teacher. Necesito que estas cuatro tablitas las tengan ustedes en una ficha, porque les van a servir para el examen, ¿sí? Pero me tienen que mandar foto de sus fichas para que yo se las califique y se las autorice para su examen, ¿sí? Tengo que verlas yo primero. ¿Cómo así, fichas, fichas? Fichas, como hacíamos el año pasado con las fichas de las raíces cuadradas. Pueden usar, o sea, no tienen que estar aquí en el cuaderno. No, pueden usar un pedazo de cartulina, una hoja de cuadrícula, pero hacer pequeñas fichitas así cuadraditas, ¿ve? Donde vaya en cada ficha una de las tablas de verdad que acaban de ver. Ok, teacher. Ah, ok. Es una ayuda. Entonces, para ustedes poder resolver las tablas de verdad que se van a venir en las pruebas cortas o en los exámenes. ¿Sí? Okay, eso sería tarea. Eso sería su tarea, nada más, hacer sus fichas. Por supuesto que las fichas no son obligatorias, el que no quiera hacer fichas, no haga, pero después en el examen no pueden usar cuaderno. Entonces, ahí sí que ustedes deciden. Las fichas son para ayudarles. Teacher, entonces, las fichas que hagamos hoy, entonces las podemos usar en la hora del examen, no de la Exactamente, prueba. Exactamente, Iván. ¿Y las pruebas? Ok. Ajá. ¿Qué manda? Estas son las fichas que usted dice. ¿Qué? ¿Y Saúl? Solo puede regresar, solo me falta una letra de arriba. Ah, aquí está. Permítame. ¿Sí, Nayeli? Dice que está desechando porque si quiere a mi mamá y mi mamá está en otro lugar. ¿Lo podía dejar allá? Está bien, Nayeli. Gracias. Ahí está bien. Está bien, Nayeli. Muy bien, Saúl. Entonces, ahora sí, niños, ya saben, llenamos la letra P. Verdadero, verdadero. Espérenme que aquí puse de más. Ahí está. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la letra Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Ahora sí, niños, con la bicondicional o equivalencia, con el sí, solo sí. ¿Cómo me va a quedar la proposición compuesta cuando utilice? Verdadera. Solo sí. Cuando sea verdadero con verdadero, verdadero. Muy bien. Cuando sea verdadero con falso, me va a quedar falso. ¿Sí? Cuando sea falso con verdadero, me va a quedar falso. Y cuando sea falso con falso, me va a quedar verdadero. ¿Sí? Entonces, en la bicondicional, si se dan cuenta, para que la proposición compuesta quede verdadera, las dos proposiciones simples tienen que tener el mismo valor de verdad, ya sea verdadero o falso. ¿Sí? Las dos tienen que ser iguales para que la respuesta quede verdadera. Si esta última tablita está mera rara. Pero está más fácil. Mera rara la de arriba. Ah, esta está más fácil porque así ya saben ustedes que solo si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, les queda verdadero. Si no, es falso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí me avisan cuando hayan terminado de copiar esta tabla porque después de esto se viene el ejemplo. Teacher. Terminé, teacher. Muy bien. Y sí, le estaba copiando antes, que sí me tardaba un montón. Es que ya terminé, teacher. Ya terminé, teacher. Teacher, yo la verdad de este tema sí se me está haciendo bastante complicado. Es que es primera vez que lo miran, Saúl, es normal. No. Ya, teacher. Es normal que cuando uno mira un tema por primera vez le tenga miedo o sienta que no le va a entender o algo así, pero por eso tienen que preguntar, ¿sí? Como les digo, esto no está en el libro, estas tablas de verdad no están en el libro, pero yo quiero que lo aprendan porque les va a servir.
Muy bien. Entonces, ¿ya terminamos de copiar la última tablita? Sí, son tablas falsas, entonces. No, no son falsas, lo que pasa es que hay que ver bien los valores de verdad. No confundirnos, porque si no, ahí sí. Por un valor que pongamos mal, nos queda todo malo, nos cambia toda la respuesta. Hoy sí, ¿ya, niños? Ya, teacher. ¿Ya? Muy bien. Ya, teacher. Vean, pues, entonces, ahora sí, te viene lo bueno. Vamos a resolver la primera proposición compuesta, perdón, vamos a encontrar el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Y ya se olvidan de comunicación y lenguaje para los que andaban alegando. ¿Qué tiene que ver las proposiciones con matemáticas? Ya ahorita se acabó comunicación y lenguaje, y sí, ya viene lo matemático. Sí, ya se viene matemáticas, ¿sí? Ay, no. Aquí tenemos ya nuestra primera proposición compuesta que vamos a resolver. La proposición dice, ¿qué conectivo lógico es este? ¿Cómo se llama este? Sí y solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. ¿Q? ¿Y este conectivo qué es? O, P. Muy bien. Niños, aquí vamos a aplicar un poco de los conocimientos de jerarquía de operaciones que hemos aprendido. ¿Qué se hace primero en una operación? Porque aquí tengo dos conectivos. Lo que está entre paréntesis. Muy bien. Al momento es una operación combinada, teacher. Es como una operación combinada. Cada conectivo lógico es una operación diferente, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para resolver una proposición compuesta es lo siguiente. Primero van a resolver lo que está dentro de paréntesis. Entonces, ustedes van a dibujar su tabla. Parezca, de forma la van a dibujar. Tres carentes de personalidad. Pronto. Cuando ya es hora de trabajar. Teachers se confundieron de nombre. ¿Por qué? Operación complicada. Cabal. Vean, pues. Teacher, eso es álgebra, ¿no? Es fácil. Solo tienen que poner mucha atención, ¿sí? Es fácil siempre y cuando estén bien concentrados, porque se necesita concentración para colocar bien los valores de verdad. ¿Sí? Ustedes en su tabla, niños, le pueden ir agregando las columnas mientras vayan avanzando. Las voy a agregar aquí de una vez porque ya sé cuántas son. Pero ustedes, conforme vayan avanzando, tienen que ir agregando sus columnas. ¿Sí? Viene a continuación. Vean, solo voy a silenciar un poquito micrófonos. Muy bien, ahí está. Entonces, vean, pues, niños. Pongamos ahí atención. Lo primero que aparece dentro del paréntesis es P, sí y solo sí, Q. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer al momento de empezar a resolver una tabla de verdad es colocar siempre los valores de P, los valores de Q. Los valores de P y Q siempre van a ser los mismos. Ya les dije ahí arriba, ¿cómo va el valor de P? Siempre, ¿cómo van los valores de P acá en la tabla? En la parte, en todas las tablas. ¿Cómo dicen los valores de P? Verdadero. Verdadero, falso. Ahí se recuerdan, los valores de P siempre van a ir iguales y los de Q también siempre van a ir iguales. Siempre que empiecen a trabajar una tabla de verdad, siempre van a empezar colocando la letra P con sus valores, que siempre van a ser verdadero, falso. Y después de la columna de la letra P viene la columna de la letra Q, que sería verdadero, falso. Siempre vamos a empezar con esas dos columnas. Nunca se vayan a olvidar de eso. Siempre empezamos con esas dos columnas y esas dos columnas siempre van a ser iguales, exactamente iguales. ¿Estamos claros con eso? Sí, teacher. Ahora, si se dan cuenta, aquí en esta operación tenemos dos conectivos lógicos. Entonces, vamos a trabajar primero el conectivo lógico que está dentro del paréntesis, que sería P, sí, solo sí, Q. Esto es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí o no? P, sí, solo sí, Q. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar aquí nuestras fichas. Por eso son tan importantes las fichas, ¿ya vieron? ¿Qué dice nuestra tabla del sí, solo sí, niños? Si P y Q son verdaderas, ¿cómo queda el resultado? Verdadero. Muy bien. Si P es verdadero y Q es falso, ¿cómo queda el resultado?
Falso. Bien. Si P es falso y Q es verdadero, ¿cómo queda el resultado? Falso. Muy bien. Y si P es falso y Q es falso, ¿cómo queda el resultado? Verdadero. Ya hicieron lo primero, miren, ya resolvieron el paréntesis, ¿ya vieron? Ya resolvieron el paréntesis, ¿sí? Muy bien. Ahora, niños, esto que está dentro del paréntesis es una nueva columna de su tabla, miren, es esta de acá. Y esto que está dentro del paréntesis lo tienen que unir ¿con qué letra? Con la P. ¿A través de qué conectivo lógico? La O. Entonces, niños, lo siguiente que tienen que hacer después de haber resuelto el paréntesis es copiar en una nueva columna otra vez la letra que van a unir con el paréntesis. ¿Qué letra vamos a unir con el paréntesis? ¿La P o la Q? La P. Entonces, en este espacio, después de que ustedes ya resolvieron su paréntesis, van a volver a copiar la letra P. Solo la vuelven a copiar, no hay que cambiarle nada. ¿Cómo estaba la letra P al principio? Verdadera. ¿Verdadero? Después. Verdadero. Falso. Aquí solo vuelven a copiar la letra P. Miren, es como que le diéramos copiar y pegar acá. ¿Sí? Si aquí estuviera la Q, en vez de copiar la P, ¿cuál hubiéramos copiado? La Q. Pero como está la P, vamos a copiar la letra P otra vez. P. Aquí atrás, el paréntesis. Ahora, esta última columna, niños, va a ser la que me va a dar el resultado final. ¿Por qué? Porque esta última columna me está pidiendo que yo una el paréntesis o la columna del paréntesis con la letra P. ¿Sí? Esta columna me va a ayudar a unir la columna del paréntesis, que sería esta, con la letra P. Pero ¿con qué conectivo lógico vamos a unir esta columna con esta? ¿Qué conectivo lógico tenemos acá? La O. La O. Entonces, niños, saquemos nuestra tablita de la O, porque esa nos va a servir mucho. La voy a pegar yo aquí abajo, pero ustedes ya cuando tengan sus fichas la van a tener ahí a la mano, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, tenemos que unir. Ahorita olvídense de estas dos. Estas dos ya no las usamos porque ya las usamos para encontrar lo del paréntesis. Ahorita lo que tenemos que usar es esta, el paréntesis con la letra P. Hay que unir estas dos proposiciones a través de la letra O. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la letra O? Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, ¿cómo queda la respuesta según la tablita de la O? Cuando la primera es verdadera. Verdadera. Muy bien. Aquí está, miren, cuando la primera es verdadera y la segunda sea verdadera, verdadero. Ahora aquí, niños, cuando la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, ¿cómo queda en la tablita de la O? Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, ¿cómo queda en la tablita de la O? Falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cómo queda en la tablita de la O? Verdadera. Muy bien. Entonces, vean, aquí ya tenemos nosotros, vean, nuestros valores de verdad como debe ser. Ya aquí ya terminamos de resolver nuestra proposición compuesta. Ya determinamos los valores de verdad de esta proposición, ¿sí? Entonces, esta proposición nos quedaría de esta forma. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y ahí ya tendríamos terminado toda la operación complicada, como ustedes le llaman, ¿verdad? Si se dan cuenta, prácticamente es una operación combinada, solo que sin números. Aquí va a ser con letras. Pero es fácil. Solo tenemos que ir viendo nuestras tablas y haciendo paso por paso. Ya saben, primero el paréntesis. Después se vuelve a copiar la letra que tenemos que unir con el paréntesis y después se va a unir la columna del paréntesis con la letra que volvimos a copiar a través del conectivo lógico que me hayan dado, que en este caso era la letra O. Entonces ya solo vemos los valores aquí en la tablita. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, mi tabla dice verdadero. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, mi tabla dice verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, mi tabla dice falso. Y si la primera es verdadera y la segunda falsa, mi tabla dice verdadero. Es por eso que nos quedaron estos valores de verdad.
¿sí? El día lunes, niños, vamos a hacer una solito. No les dejo una tarea porque quiero que el lunes me vayan preguntando si se quedan en algún paso, porque si les dejo de tarea, ¿cómo me van a preguntar? Entonces, hasta el día lunes les voy a dejar una de una vez al empezar la clase para que ustedes la hagan solitos. ¿Sí, Ivana? Teacher, está fácil. Yo pensé que va a ser algo complicado.